pasa por este canal, la música y las letras se van a expresar. You. Ahí es el carnaval, vamos. Vení, vení, bailemos un ratito con tu pollera y mi pañuelito. Vení, vení, tomemos un traguito pa' matar penas bien despacito. ¡Sube! ¡Arriba, chavo! ¡Ese carnaval invierno! Me atrapó el carnaval. Quiero escapar para encontrar al mandinga que llene mi vaso para festejar. Quiero ponerme a tocar melodías hasta el aclarar y así poder encontrarte y dejar de lado esta soledad. Vení, vení, bailemos un ratito con tu pollera y mi pañuelito. Vení, vení, tomemos un traguito pa' matar penas bien despacito. Ay, amor, qué linda que estás hoy. Ay, amor, hoy me quedo con vos. ¡Arriba, che! Es el carnaval invierno con el paisano. Se viene con todo, chano. Y sigue, vamos. Ahora me dejo tentar por el diablo del carnaval, que siga metiendo su cola ya que el amor me hizo encontrar. Vení, vení, bailemos un ratito con tu pollera y mi pañuelito. Vení, vení, tomemos un traguito a matar penas bien despacito. Ay, amor, qué linda que estás hoy. Ay, amor, hoy me quedo con vos. Vení, vení, bailemos un ratito con tu pollera y mi pañuelito. Vení, vení, tomemos un traguito pa' matar penas bien despacito. Ahí estamos, bailando para el carnaval, decía paisano. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, querido Dani. Buenas noches, muchachos. Muchas muchísimas gracias por estar. Ey, paisano. Sí, viernes a la noche. Sí. Ey, paisano, llegó la fusión a Maldito Rock. Estamos siempre esperando esto. Vivimos en una región del país donde el folclore no es ajeno. Y la fusión también. Acá hay una guitarra eléctrica. Hay una batería. Como debe ser. Y vamos a estar, obviamente, conociendo un poquito más de Ey Paisano. Es una banda que ya con larga trayectoria y tuvieron la amabilidad de estar hoy con nosotros acá. Nos queríamos dar este gusto, que no falte una banda como Ey Paisano con su trayectoria y con tanto escenario que tienen ya. Exactamente. Nos estén contando todo. Y es viernes a la noche, muchachos. Justo para salir a hacer la previa. Así que, ¿qué más tenemos? Hoy tenemos Masacre también. Estuvimos ahí, estuvo Joaquín Gonza. Joaquín Gonza, que estuvo agitando todo ese día para que vayamos a cubrirlo de Masacre, fue él en persona, la pasó mal, la pasó bien. Haciendo bardo ahí. Sí, sí. Chico, por eso no quisimos ir nosotros. Pero bueno, vamos a tener el material de Masacre, costó, pero lo van a tener hoy. Exactamente. ¿Seguimos con más? Sí, seguimos con más Ey Paisano y lo vamos a tener dialogando acá con nosotros para conocer un poquito más de su historia. Seguimos, chicos. Vamos. Llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisaje.
salir y delante, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento del indio, subiendo por la quebrada. Morena, paisajes color aguayo, soy el zarín y delante, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento del indio, subiendo por las quebradas. Sube, 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 sube. Sigue, 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 sigue. Abre esas palmas, Tinku, viviendo lo que será el carnaval de invierno. ¡Vamos, Ango! Muchas gracias. RPM, técnico mecánico. Escáner profesional multimarcas. Limpieza de inyectores por ultrasonido. Prueba de actuadores y sensores. Frenos y embragues. Ratificaciones de motores y tapas de cilindro. Revisión y cambio de correa de distribución. Electricidad del automotor. Reparación de motores diésel y nafteros, nacionales e importados. RPM, teléfono fijo 461-0830. Celular 387-154-091-307. Barrio San Mateo, Manzana H, Lote 11. RPM, marca la diferencia. Continuamos en Maldito Rock, momento de entrevistar a Ey Paisano. Un placer, muchachos, tenerlos acá. Gracias. Un placer para nosotros también. Fue consensuada esta visita. El programa se llama Maldito Rock, pero no podían faltar ustedes. No podían faltar por una cuestión de que tienen trayectoria, ya están sonando hace rato. Y todos compartieron tienen que ver con mucho todos. Con bandas de rock también. Todos tenemos, sí. Ustedes deben tener rock en los genes. Escuchamos en la prueba de sonido Cordillera de los Enanitos Verdes, por ejemplo. Y nosotros también tenemos folclore, obviamente, por una cuestión tal cual. De nacimiento. Uno terrenal, digamos. Claro. Es algo con lo que uno nace. A veces uno se sorprende
cantando, tarareando una canción que nunca la escuchó, pero que es una cuestión ya de transmisión generacional. ¿Cómo lo están pasando? Bien, bastante cómodo, está muy rica el agua, todo. ¿Sí? Tenemos rock en los genes y a veces algunos tienen demasiado rock. Sí, exactamente. Se nota mucho. Pero no es malo, no es malo tampoco. Pero está todo bien, ¿no? Claro. Está bien, eso queremos hacer. Acá público pedir disculpas porque no hay cerveza, viene a la noche. Mínimo, tenía que tener este es un vino. Palo para todos los que quieran promocionar. Exactamente. Maldito rock, obviamente. Con tanta cerveza artesanal que se están haciendo ahora en Salta, podríamos tener un sponsor acá para los chicos. Pero no, agua. Pero no, agua. Bueno, no está mal apagar el incendio también. Sí. O como para arrancar. Viste que, hablando, viste que los salteños arrancamos el jueves, así que. Claro. Hablando de incendio, el nexo, para que ustedes estén acá, es el señor Marco Jándula, que no está lamentablemente acá. Muy bien relacionado con el incendio. Sí, por eso. O sea, yo me acordé. ¿Dónde está Jándula? La semana de él ya empieza el jueves. Ah, con razón. A mí me dijeron otra cosa. ¿Qué? Que tenía que ir al proctólogo, puede ser. Algún estudio. A las 12 de la noche, que sacó como 5 turnos, pero hay uno solo que lo quiere atender y no deja pasar el turno. Yo que lo quería ver a Marquito hace tanto tiempo que no lo veo. Pero si esto fuese de cómic, estaría acá. Estaría firme. Como sea, estaría. No falta, ¿no? Batman, tiene todo, todo. Lo bueno debe volver loco. No lo quiere vestir a todo. Quiere que salgamos a tocar acá haciendo cosplay. Todo de cómic, pero mayormente de Batman. Fanático de Batman. ¿Cómo sabes? No lo sabía tanto. Vi las sogas. Un saludo para Marquitos, que se ve. Un abrazo grande. No, nos tuvo toda la mañana. Que organicen Zen, que acomoden Zen, que yo no puedo, que estoy mal, que vayan como sea, que esto, que no falle, que por favor, que esto. No, estuvo toda la mañana, sí. Sí, aparte los quiero un montón a ustedes también, así que. Fuera de que no estás acá, ¿qué va a hacer? Ya está, había que quemarte. Y para Diego Arcerán también, que no pudo venir. Sí, Diego Arcerán. Laboral. ¿Quién lo está reemplazando, Diego? Hoy está Magdiel Dorado. Bien, impecable. Debutando hoy con la banda. Muy bien. Y para 3 horas de ensayo, imagínate, un crack. Bien, entonces. Más mérito. Sí, totalmente. Se ve claramente que la mujer supera al hombre, ¿no? Yo, eso me decía. Claro. Está todo bien. Traete algo cuando vuelva, porque si no. Trae el fajore. Está muerto. ¿Dónde anda Diego? Tucumán se fue a trabajar. Sí. Está con el tema del trabajo. Está bien. Muchachos, sí, ¿en qué andan musicalmente? Bueno, actualmente. Ahora con las ideas de empezar a trabajar con el segundo disco. Ya tienen Lágrimas de Barro en la calle. Lágrimas de Barro, porque estamos terminando ya de hacer escuchar, de hacer conocer a la gente. Bueno, estamos empezando a pensar en los temas, en la preproducción del segundo disco. Si Dios quiere, estará a fines de año, yo creo ya en el estudio, si Dios quiere. Sí, pasa que es un proceso, digamos, hoy por hoy armar un disco y como todo el mundo sabe, a nivel discográfico, compañía y todo eso ya prácticamente no existen, así que te tenés que dar mañas vos, tratar de conseguir los fondos vos como independientemente, banda. Así que independientemente. Hay que trabajarlo mucho. Claro. Así que bueno. Es doble el laburo. Claro. Debe ser doble la satisfacción también. Claro, sí, más dura la batalla, más dulce la victoria. Así es. Hecho, obviamente. Sí, bueno, tenemos la gran satisfacción de Lágrimas de Barro, que ya como experiencia, digamos, fue un disco también independiente. ¿Dónde grabaron? Esa la grabamos de la COP, se llama, en el estudio de la COP Vilardel. Y hicimos todo lo que es la grabación y la masterización en ese estudio. La verdad, muy buena, muy linda experiencia, contando con Bruno Arias, digamos, como uno de los invitados dentro, el Salchi también de Perro Ciego, también otro cantando un tema compartiendo con nosotros, recordando al Pibe Acosta. Así que era imposible no contar con él. La versión de Mambrulo de Sertor. Exactamente. Sí, estamos haciendo La Boca del Lobo. Así que, bueno, también un disco que nos trajo mucha satisfacción, que tiene mucho rock, porque venimos del palo del rock también. Yo vengo
Diego viene de Esencial, yo vengo del Santuario muchos años, este, así que armando cosas con los chicos, él es más la parte tradicional, la parte andina, digamos, que es la de Juan, él también tiene una mezcla de las dos cosas, pero es bastante como el equilibrio que siempre hace falta dentro de una banda para poder encontrar el punto claro, clave. Claro, y sumarle cada una de sus experiencias y eso va formando el estilo que tiene ahora ahí. Pues sí. Sí, eso es lo bueno, digamos que fuera es una banda medio atípica que no es el estilo, digamos, sale de otras cosas. Generalmente, viste, por ahí en las bandas tradicionales se van los cantantes y ya como que pierden la esencia. Claro. Nosotros, digamos, pasamos, la esencia pasa por otro lado, creo que pasa por la base musical, claro, por el estilo y por lo que estamos actualmente, que ya venimos hace 3 años y un poquito más, claro, remándola y participando en grandes festivales. Uh-huh. Así que creo que por ahí viene la esencia, viene la forma de componer, porque hay muchos temas propios, como Lágrima, claro, de Barro, que es un tema propio, Bailando para el Carnaval, que es el tema con el que abrimos, también es un tema propio. Así que digamos, tenemos muchas de esas esencias y los condimentos personales de todo, porque armamos un tema y tiramos todo ahí, bueno, qué querés vos, cómo te gusta vos, la parte... Entre la idea de todo se llega. Todo, ¿y cómo fue juntarse para la idea, para armar la banda? ¿Quién? Y mirá, con Diego Arcelán, digamos, que nosotros tocábamos, siempre fuimos la base musical de otras bandas, digamos. Sí. Sí, yo en lo que fue folclore, porque en el folclore nos encontramos con Diego, digamos. Pero veníamos cada uno ya haciendo rollo, un poco de metal y todo lo demás. Cuando nos encontramos con la banda de folclore, hicimos la base y siempre estábamos tocando. Llegó un momento que nos dijimos, bueno, hagamos algo nosotros, porque ya estábamos cansados de dar vuelta y que siempre la tajada se la lleven a otro, digamos. Aunque ahora no la llevamos tampoco gran tajada, pero digamos que el sacrificio vale la pena. Para hablarlo algún día, sí, también. Muchachos, sí, y el disco trascendió Salta, ¿no? La frontera. Sí, estuvimos en Chile también. Sí, no sé si Juan quiere contar un poquito. Sí, estuvimos en mayo del año pasado, una invitación de Cultura de la Provincia y gente de Chile nos invitaron para Antofagasta. Y bueno, fue una experiencia muy linda, estuvimos con grupos tremendos como Ancalay. Y, estuvimos, conocimos al gran poeta chilena, Doña Nelly, que era escritora de muchas canciones de Illapu, ¿no? Ajá. Tuvimos la suerte que también nos dio, nos regaló 4 poesías para que nosotros le pongamos música, así que eso va a ser gran parte del trabajo, del próximo trabajo. Qué bueno, espectacular la experiencia. Sí, muy lindo. Aparte el recibimiento fue sorprendente porque fuimos sin saber realmente qué es lo que podíamos esperar del público chileno, digamos, ¿sí? Menos mal que no habíamos jugado todavía la Copa América, ¿no? Pero capaz que no vamos. Ahora si nos invitan no vamos. Claro, no, lo pensamos. Lo pensamos, lo pateamos. Sí, de acá 6 meses. Sí, claro. Ya la suspendemos todo. Si vuelve Messi vamos. Ahí la pensamos. Pero la verdad no fue terrible. Fue una experiencia en cuanto laboral y personal muy importante para nosotros. Darnos cuenta de que uno a veces no se da cuenta de todo el poder que vos tenés musicalmente porque estás dando vuelta en el mismo lugar, ¿viste? Yeah. Entonces vos te vas a otro lugar y vas y te escuchás y ves la reacción de la gente, ¿no? De otro lado, la reacción de la gente fue impresionante. Impresionante. Así que bueno, fue todo un tema porque teníamos que pedir, algunos trabajan y como todo, ¿viste? Complicó para ir todo más. Claro, escaparse del laburo, de la mujer. A la patrona. De la patrona. Claro. La patrona y todo. O llevar tu patrona, ¿no? Qué bravo. Bueno, no lo voy a negar. No, pero fuera de eso, hubo golpes. A la vuelta. Que fue con violencia de género. No, valía la pena. Valía la pena dejarse pegar un pelo. Es más fácil, como dice Diego, es más fácil que pedir permiso, pedir perdón. Claro. Así que, bueno. Pero la experiencia que vivieron allá. Impresionante, la gente. Ellos mismos reniegan de su cultura porque dicen que los jóvenes chilenos están muy metidos con todo lo que es la cultura yankee y todo lo que es la parte inglesa y todo lo demás. Entonces, es muy poco, digamos, lo que ellos tienen de la parte cultural propia, digamos, ¿verdad? Entonces, les asombraba, digamos, que nosotros vayamos con una propuesta tan de acá, digamos.
sabían que éramos de Salta, que está todo bien, y que mostrábamos una música andina, un poco mezclada con rock, que por ahí pensábamos que no nos podía ir bien, pero la verdad quedamos admirados, conocimos gente que maestra, escritores, poetas, y nos decían, la verdad que son jóvenes, que son envidiables para nosotros y nos gustaría que pase esto acá también en Chile. Así que nos quedamos sorprendidos, muy contentos por esa experiencia y de ahí, bueno, fueron saliendo, gracias a esa tocada también fueron saliendo otras tocadas, otros escenarios también importantes, como el Boombox, que también fue muy bueno, claro, para nosotros. Otra experiencia. También otra experiencia, digamos, dentro de lo que fue tocar en una noche rockera, mezclando, sí, un poco de folclore y un poco lo andino, digamos, que es lo novedoso de lo que hay acá. Pero digamos, el público rockero lo recibe bien a todo el estilo. Nosotros ahí estamos viendo imágenes, ¿eso dónde es? Eso es en Boombox, precisamente. Justamente cuando abríamos el festival, tremendo, habían 6.000 personas en el momento que abrieron las puertas, en 2 segundos. 6.000 personas y era... Fue loco para nosotros empezar a tocar y ver cómo levantaban tierra por el poco que hacían cuando, claro, tocamos con nuestros tincos. Claro, fue una metalera. Fue, sí, la cosa, sí. Muy y, bueno, muy bueno. ¿Cómo es la...? Recién hablabas del público chileno. Y la aceptación del pibe salteño y, te cambio la pregunta, del viejo folclore salteño, del que hasta ahora reniega de una guitarra eléctrica en un grupo tradicional. Mirá, te digo la verdad, esto es muy personal, digamos, a veces es un criterio muy personal. Nos pasó a veces que fuimos a tocar Iruya, donde vos decís ahí bombo y guitarra, y claro, que olvidate, nos van a acribillar acá, sacamos la guitarra. Cuando lo vean armar la bata. Era impresionante la cantidad de gente que bailaba y que tocaba. Entonces vos a veces, yo creo que la gente cuando se pone muy meticulosa en las cosas, el ponerle en la instrumentación que es lo que estás tocando, por ahí te puedes llegar a criticar, pero en el momento que vos tocas, ni cuenta se dan qué instrumento estás tocando, digamos. Entonces, ellos, cuando están en frío, sí, por ahí les pueden criticar, hay mucha gente que te critica. Los prejuicios que de siempre. Hay un prejuicio, digamos, pero había gente que yo, muy prejuiciosa, digamos, que yo también me he criado, digamos, escuchando folclore por mi tata y por un montón de amigos, y que les hice escuchar el disco, y la verdad que en el momento de escuchar el disco no le importó, digamos, si había una guitarra eléctrica, si había bata, si había conga, si había ese tipo de cosas. O sea, yo creo que cuando te gusta lo que está, más allá de con qué instrumento lo realicé, sino lo que transmití. Claro, es lo que transmití, y eso me dio mucha satisfacción. Una, el estilo, y otra son la temática, fue muy importante también. Porque tenemos la temática de los pueblos originarios, que es, digamos, la cabecera de lo que es el paisano, ¿sí? Claro. Tratar de representar un poco esa gente que por ahí no tiene una voz fuerte a nivel festivales y todo ese tipo de cosas. Bueno, nosotros vamos por ahí mostrando un poco de eso, de Maco Handula, que por ahí se hace el zurdista, es terrible, digamos, pero... El activista, el Batman zurdo. Sí. Pero bueno, es una de las temáticas, digamos, y justamente Ey Paisano, digamos, el nombre de Ey Paisano más o menos sale también por ese lado, digamos, que es como Ey Paisano, acá estamos, ¿sí? Claro. Es como un grito de decir, para despertar. Que acá estamos, estate atento. Así que, pero sí, digamos... yo creo que más que por nuestro lado, por ahí critica más al folclore tradicional, que mete una guitarra eléctrica, digamos. A la música andina, digamos, como que se la relaciona un poquito más con la fusión. Claro. Porque digamos que se escucha, en Bolivia quizá te puedan criticar un poquito, sí, digamos, porque ellos están muy acostumbrados como el folclore tradicional. Más estructurado. A que la parte andina sea solamente con el instrumento autóctono. Pero acá en Salta, digamos, lo que se consumió, como Nuna, como otros tipos que estuvieron acá, Cutimó y grandes cantantes, colegas, también se consumió mucho el tema de la música andina un poco fusionada, ¿no? Acá después, bueno, Arbolito y todo lo demás, que son personajes de otras bandas importantes que estuvieron en Coctín, sí, y en lugares que fueron muy tradicionales, pero desde ahí ya te das cuenta que fue cambiando mucho, ya de Cosquimbo te das cuenta, obviamente por ahí hay cosas que son muy extremistas, pero fue cambiando, digamos, yo creo como todo va evolucionando. Claro. Hay otra aceptación, sí, digamos.
Muchachos, sí, y material en internet, videos, para que la gente que los quiera ¿Tuvieron googlear. La experiencia de grabar un video? Grabamos, sí. Grabamos el video, por suerte. Sí. Se lo puede encontrar en YouTube, en nuestro canal, El Paisano Salta. El video el justamente de Lágrimas del Barro. Lágrimas del Barro. Claro. Y en cuanto a fechas, ¿qué se viene? Y tenemos, estamos ahí viendo si cerramos para el Festival del Tamal en Chicuana. Estamos ahí con las negociaciones. Después hay una fecha para finales de agosto en Buenos Aires. Estamos viendo la posibilidad también, de trascender un poco y irnos a Buenos Aires. Yeah. Hoy también el Festival de Güemes, que se hace el 31. Ah, también tenés razón. Que, bueno, hoy también creo que tenemos unas llamadas de La Rioja, así que bueno, estamos esperando también la confirmación. Último bloque de Maldito Rock, nos vamos a ir bailando con los chicos de Paisano, agradecerle una vez más por estar acá presente. Agradecerle a Gau, como siempre. Viernes a la noche, así que nos encontramos por ahí en la ruta. Ya con este tema seguramente nos va a dar sed, nos va a dar ganas de salir a girar por ahí. Vamos, tenés que hacer algo, no queda otra. No queda otra. Recuerden que durante la semana actualizamos la página, vamos actualizando qué bandas van a venir. Los programas los pueden programas, ver desde el primero hasta este. Los videos también van a ver Masacre, como acaba de pasar, lo van a ver subido ahí y tantas otras cosas que siempre subimos, agenda y todo para que estén al día con los que pasa acá en Salta. Gracias por estar y nos vamos con Ey Paisano. Arriba Ey Paisano, que suene. Llenos de sangre, el paisano escucharé los lamentos.
somos todos paisanos. Ah, 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 no. Veo lágrimas de barro y corazones desangrados de un pueblo que se cae, invadidos por pobreza y hambre. La música y las letras se van a expresar. You.